Vamos. Fuisteis los últimos en las audiciones, sois los últimos cerrando la final y de nuevo no podíamos haber tenido un final mejor que veros ahí con Lola Índigo. ¡Duap! ¡Qué suerte poder acabar el show así! Me alegro muchísimo de que Lola haya cumplido otro sueño. Ella desde el principio quería volver a bailar con vosotros y ha sido un gustazo verte ahí como una más y haciéndolo exactamente igual de bien que ellos a pesar de todo el trabajo que has tenido. Con lo cual, me quito el sombrero, aprovecho para decirte que reencontrarme aquí contigo también ha sido un verdadero placer, que te quiero mucho y que me alegro muchísimo de que tus chicos estén aquí porque se lo merecen. ¡Sois la bomba! Bueno, aquel hombre... Pues sí, pues sí, pues sí. Aquel hombre que está allí llorando, lo tenéis llorando. A su novio, mira con su manita, él no para de llorar. Con todo lo que has pasado, con tus temas de salud, estás recuperando todo eso. O sea, de repente, todo por dentro está curándose más aún con tu dúa. Tener a Janet Jackson esta noche aquí, que fue una generación para nosotros, como me has dicho tú a mí antes, Mimi, y de repente Lola Índigo dentro de todo este mundo. Yo no tengo nada, yo estoy ya desinflado. Chicos, les amo y todo mi respeto. ¿Qué gana? El mejor. ¡Bravo! Lola, yo te quiero decir que ahora mismo pues, te estarán viendo miles y miles de niñas, de adolescentes en la tele disfrutando de lo que eres como artista y como persona, y yo estoy tremendamente orgullosa de que tengan un referente como tú.